Defensa prepara la renovación de la flota de ambulancias militares de las Fuerzas Armadas con una inversión superior a los 100 millones de euros. Actualmente cuenta con tres modelos para garantizar la asistencia sanitaria: ambulancia de carretera, todoterreno y de alta movilidad táctica. Las ambulancias de carretera facilitan la evacuación sanitaria desde las bases y acuartelamientos. Los modelos todoterreno se encargan de trasladar heridos entre los puestos sanitarios de batallón o grupo táctico y las unidades médicas en retaguardia. Por su parte, las ambulancias de alta movilidad táctica se usan para evacuar hasta los puestos sanitarios de batallón o grupo táctico. Entre los vehículos que están llegando a las unidades ya destaca el BAMTAC ST5, en la versión ambulancia blindada de la empresa Urovesa. Las características de este vehículo permiten mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario, a la vez que garantizan un nivel de movilidad y protección similar al de las fuerzas a las que apoya. Entre las características destaca la capacidad de vadeo profundo para atravesar cursos de agua de hasta 1,5 metros de profundidad.